escuela de formación musical. Más allá de los picachos andinos avanzó el imperio del sol. Guaitara, el más bravo, inca erguido y potente, llega a las tierras de los pastos. Trae consigo las manos abiertas de una estirpe llena de maíz, agua y torsales dorados. Encuentra el amor de una mujer y el respeto de un pueblo agradecido y decide quedarse para siempre. Entre estos hombres es amado y obedecido. A todas partes llega su nombre, que es un guerrero invencible. En la batalla, benévolo con los vencidos. En la paz, noble y leal con los suyos. Guaitara, tu nombre se ha convertido en símbolo de rectitud y nobleza. Los chasquis recorrían largos caminos, divulgando la noticia que hombres revestidos de coraza penetraban destruyendo todo a su paso. Al amanecer partió. Los caminos le vieron. Sus ojos percibieron admirados la muerte de sus hermanos entre las espadas de los conquistadores. Nada podía en contra de la ignominia que se cometía. Fue tan duro el regreso,
tan agreste que por momentos se hacía interminable. El mismo día en que llegó, atormentado por la impotencia, pensó en su gesta, en su raza, y lloró. Fue ese llanto indecible, triste, tanto que el Padre Sol se estremeció al verlo y bajó hasta él para transformarlo en río.